¿Estás ahí, Sam? Esto es mi culpa. Le oculté la verdad a Lokna y eso me costó la relación. Necesito verla. ¿Me llevarías con ella? ¿Qué hay del bebé? ¿Qué pasa si te vas? Lo sé. Pero esto es más grande que nosotros ahora. Ven a mi laboratorio. Hola, Sam. Gracias por regresar. Tengo algo para ti. Este es tu brazalete nuevo. Aún funciona como una terminal, pero añadí una función de arma. Pude rediseñar todo desde cero después de la última conexión. ¿Ahora también es un arma? Así es. Corta cordones. Debería explicarlo. Las EV están conectadas al otro lado por cordones umbilicales, ¿sí? Cuando esos cordones ponen en contacto la materia de nuestro mundo con su antimateria, ¡boom! Vacío. Pero, como Deathman teorizó, tu sangre tiene propiedades únicas. Se puede usar para cortar el cordón de una CV. Así que, añadí esa función. Corta el cordón de la CV y regresará al mundo de los muertos. Sin CV, no hay vacío. Todos ganan. ¿Esto puede desvincularlas? Si logras acercarte sin que se den cuenta, sí. Superesposas cortacordones. Claro. Vamos a probarlas. Corta el cordón que nos conecta. Está profundamente dormida. Me aseguré de que tomara mucha leche. Solo hazlo. Por favor, Sam. Libéranos. Este mundo nunca le perteneció, pero a la vez no quería que lo abandonara. Aunque ya está perdida. La verdad es que, en realidad, no es mi hija. El ataque y lo demás, todo fue mentira. No, esa parte fue verdad. Mis ovarios no producen óvulos y Lokna tiene problemas con su útero. Para resumirlo, ninguna de las dos puede tener hijos. Lo había aceptado. Digo, niños, ¿quién los necesita? Pensé. Pero mi hermana pensaba distinto. Lokna quería un hijo. Alguien con sus genes. Se enamoró de otro miembro de Bridges, pero murió en un accidente. Estaba devastada, claro. Yo igual. En ese tiempo, al ser emociones fuertes como esa, podía sentir las suyas y ella las mías. Cuando sentí su deseo de irse con él, de acabar con todo, fui y dije, tengamos un bebé. Tomamos uno de los óvulos de Lokna y lo fertilizamos con su esperma congelado. Y llevé el embarazo a término. Un bebé saludable creció dentro de mí. Pero luego ocurrió el ataque. Y se cortó nuestro lazo. Quería decírselo. Pero estaba vinculada a la criatura. No podía solo abandonarla.
pero me equivoqué. Lokna debe saberlo. Debes romper algunos vínculos para crear otros. No puedes estar vinculado a todo. Si vamos a reconectar el mundo, primero debo reconectarme con mi hermana. Entonces, Sam, hazlo. Llévame a casa, a Lokna. Sam, me subes al cierre. Hace mucho tiempo que no salgo. Es demasiado para asimilar de golpe. ¿Estás segura? Creí que después de tanto tiempo bajo los escombros serías claustrofóbica. Estaré bien, siempre y cuando pueda ver más allá. El calor de la luz, la caricia del viento, el aroma del mundo. Eres afortunado. Ustedes aún están conectados. Está bien, Sam. Hay que irnos. Sorpresa especial preparada y todo. Pero me parece que estás ocupado. No hay problema. Siempre podemos ajustar un poco las reglas. Prepárate, Sam. Se ve hambriento. Si quieres sobrevivir, solo no dejes que te coma. ¿Suena divertido? Por supuesto que sí.
lo agradezco. Eso fue increíble, Sam. No sé cómo lograste hacer eso. Si todos tuviéramos tus talentos. Gracias por tu contribución. Malingen, no. Lo siento. En serio, lo siento. Es bueno volver a escuchar tu voz. No debí haberte ocultado las cosas. Traté de salvarla, pero no pude. No tienes que decir nada más. Lopna, debes arreglar este cupido. No pude salvar a nuestra criatura, pero puedes salvar al mundo. Solo tú. Te quiero. ¿Entiendes? Lo haré.
por siempre. Ahora ve a unir al mundo, ¿sí? Justo como hiciste que... cosas por las que pasó. No tenía idea. Creí que había cortado nuestro lazo a propósito, que ella robó a nuestra criatura y huyó. Reparé tu cupido como ella quería. El imitador ya debería funcionar adecuadamente. Hay algo más. Antes de empezar a trabajar, analicé el código detalladamente. Estoy segura de que alguien lo alteró. ¿Es eso o mi memoria ya está fallando? ¿Alguien reescribió tu código? Reescribir suena algo exagerado. Solo digamos que esa no fue la última versión que hice. Y a pesar de eso, fue gracias a eso que al fin me reuní con Malingen. Creo que ya encontramos a nuestro culpable. Murió bajo los escombros, con nuestra criatura dentro de ella. Su ka pasó hacia el otro lado, pero su ja se quedó, vinculado a nuestra hija muerta. Ella lo sabía todo, por supuesto. Por eso dejó un brazalete suelto. No quería que vieran sus signos vitales. Lástima que no pudo usar su invento favorito. Hizo todo eso para salvarnos a nuestra hija y a mí. ¿Hermana? Te escucho.
una. Como antes, en el vientre, ¿recuerdas? Malingen. Gracias a ti, Edgenaut, por fin está a nuestro alcance. Y tú, Logna, tu trabajo servirá para garantizar que la red Giral siga funcionando. Juntos, quizá deberíamos ir hacia el oeste. Ahora, Sam, hay algo más que debes saber. Sam, estuvimos estudiando los datos de cuando dijiste haberte topado con esos soldados. Teníamos audio, no nos da un panorama completo de lo que ocurrió exactamente, pero los idiomas, los nombres y los términos que distinguimos, las municiones que identificamos, todo parece indicar que estuviste en un campo de batalla de hace más de 100 años. De la Primera Guerra Mundial, para ser exactos. No fue un sueño, tampoco una alucinación. Tal vez te esfumaste hacia otra dimensión o algo. Dadas las discrepancias temporales, tal vez fuiste enviado a una playa. Pero no puedo asegurar nada. Dicho eso, nunca oí de una playa transformada en campo de batalla. Pero las playas toman la forma según la gente que habita en ellas. Tal vez Harman tenga una explicación más lógica. Las playas son su especialidad. Por desgracia, aún se encuentra fuera de la red Giral. Como sea, descansa. No tiene caso pensar en preguntas que aún no tienen respuesta.